Millones de personas podrían perder su trabajo en Estados Unidos en 2024 y están tan ahogados en deudas que podrían quedarse sin dinero para poder sobrevivir. Y eso se debe a que el país podría entrar en una recesión, que es cuando la economía genera cada vez menos dinero haciendo que las empresas despidan a sus empleados. Pero no todos están de acuerdo en que Estados Unidos va camino a una crisis, sino que algunos piensan que lo peor ya ha pasado. Por eso, en este vídeo te contaremos cómo está la economía de Estados Unidos hoy y por qué mientras algunos economistas creen que la crisis es inevitable, otros piensan que lo más probable es que eso no ocurra. La primera opinión que vamos a analizar es la de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el organismo que se encarga de imprimir el dinero y regular y controlar a los bancos en Estados Unidos. Jerome Powell, su presidente, dice que los economistas de la Reserva Federal ya no pronostican una recesión en Estados Unidos. La razón por la que piensan eso es que para que haya una recesión, el Producto Interior Bruto, que es la cantidad de dinero que genera la economía americana, tiene que caer por dos trimestres consecutivos, y el desempleo tiene que aumentar varios meses seguidos. Y justamente esas dos condiciones no se están dando en este momento. Por un lado, el desempleo está en un 3,8%, uno de los niveles más bajos de su historia. Y por otro lado, el Producto Interior Bruto, excepto en dos meses de 2022, no ha parado de crecer. Y por más que hubiera dos trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto en 2022, no hubo recesión ya que el nivel de desempleo era demasiado bajo, menos del 3,7%. Y para que haya recesión, se deben cumplir las dos condiciones, que haya caída del Producto Interior Bruto y que aumente mucho el desempleo. Es decir, que haya poco desempleo significa que las personas seguirán teniendo dinero en sus bolsillos para gastar y, por lo tanto, comprarán más productos, las empresas venderán más y seguirán contratando personas, lo que hace difícil pensar que el Producto Interior Bruto podría caer dos trimestres consecutivos o que el desempleo aumente mucho. De hecho, la Reserva Federal proyecta un crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos de casi el 6% para el tercer trimestre de 2023 contra el mismo periodo de 2022. Pero no todos los economistas están de acuerdo con la Reserva Federal. Según una encuesta realizada por The Conference Board, una organización que investiga temas relacionados con la economía en Estados Unidos, el 48% de los economistas, el 69% de los consumidores americanos y el 84% de los directores de empresas creen que habrá una recesión en Estados Unidos. Pero si el Producto Interior Bruto sigue creciendo y hay muy poco desempleo, ¿por qué casi la mitad de los economistas y la mayoría de los consumidores y directores de empresas creen que habrá una recesión? En primer lugar, la forma en la que el gobierno de Estados Unidos mide el desempleo podría ser engañosa y ese 3,8% de desempleo podría ser en realidad más alto. Para medir el desempleo, el gobierno realiza una encuesta todas las semanas a personas en todo Estados Unidos. Y para que a una persona se la considere empleada, debe haber hecho algún trabajo a cambio de dinero durante la semana en la que se hizo la encuesta. Y esto incluye todo tipo de empleos, ya sean trabajos de medio tiempo, alguna tarea que haya durado solo unas horas, como por ejemplo trabajar algunas horas manejando un Uber, o un trabajo de tiempo completo para una empresa. Incluso hasta se considera el trabajo donde te pagan en negro en el cual no se necesita un contrato. Esto puede ser engañoso porque si una persona desesperada agarra un trabajo solo por algunas semanas, como puede ser ayudar a un amigo a pintar su casa a cambio de dinero, se lo considerará empleado a pesar de que en realidad no lo está. Lo mismo pasará si toma un empleo a media jornada a pesar de que no le alcanzará el dinero que gane para vivir solo porque no encuentra un trabajo de tiempo completo. En esos casos, el gobierno los contará como empleados cuando en realidad no lo son al 100%. La Oficina de Estadísticas Laborales es el área de gobierno que se encarga de calcular el desempleo. En su reporte de septiembre de 2023 reportaron que hay 2,7 millones de personas que tienen un empleo de medio tiempo, pero no porque quieran trabajar solo unas horas, sino porque a la empresa donde trabajan le está yendo mal y por eso redujo las horas laborales. Por ejemplo, supongamos que trabajas en una empresa de construcción haciendo la plomería de las nuevas casas. Si la empresa construye cada vez menos casas, en vez de contratarte a tiempo completo, pasará a asignarte menos horas de trabajo porque no tiene suficientes tareas para darte. Y por otro lado, 950.000 empleados trabajan solo medio tiempo, pero simplemente por el hecho de que no logran encontrar un trabajo de tiempo completo y deben conformarse con trabajar al menos unas horas.
Entonces, por más que todas esas personas se consideren empleadas, en realidad son trabajadores que tienen sueldos mucho más bajos por trabajar medio tiempo o que podrían perder sus trabajos pronto si son empleados temporales. Pero eso no es todo. La principal razón por la que los economistas piensan que la economía de Estados Unidos entrará en una crisis tiene que ver con la pelea contra la inflación. Veamos por qué. La inflación se genera cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y durante la pandemia el gobierno imprimió mucho para darle a las personas y las empresas que no habían podido trabajar por las restricciones de la cuarentena. Así como la inflación se genera cuando hay demasiado dinero, la forma de bajarla es justamente quitando el exceso de dinero que hay en la economía. Y para eso la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedirle dinero prestado a los inversores, y la tasa de interés es la ganancia que el gobierno le paga al inversor por prestarle dinero. Al aumentar la tasa de interés, el gobierno le está dando a los inversores más ganancia por prestarle dinero, y por eso los inversores deciden darle su dinero al gobierno en vez de invertirlo en empresas. Al darle ese dinero al gobierno, la Reserva Federal quita ese dinero de la economía, y así baja la inflación. Por eso, la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés desde un 0,25% que estaba a comienzos de 2022 a un 5,5% hoy en día. El problema con esto es que, así como el aumento de la tasa realmente ayuda a bajar la inflación haciendo que los inversores le den al gobierno todo el dinero que se imprimió de más en la economía, comprando sus bonos del Tesoro, también perjudica mucho a las empresas y las personas. Por un lado, porque los inversores dejan de darle dinero a las empresas para dárselo al gobierno, por lo que las empresas tienen menos dinero y no pueden hacer las inversiones necesarias para crecer como podría ser comprar una nueva máquina o agrandar la planta de producción. Y por otro lado, los bancos usan la tasa de interés de los bonos del Tesoro como referencia en el momento de definir la tasa de interés que cobrarán a sus clientes para darles préstamos. Por lo que, cuanto más alta sea la tasa de los bonos del Tesoro, más altas serán las tasas de los bancos. Eso significa que cuando vayas a un banco a sacar un préstamo para comprar un auto o una casa, pagarás una cuota mucho más alta, ya que al aumentar la tasa de interés, también aumenta la cantidad de dinero que debes devolver al banco. Por ejemplo, si sacas un préstamo de $10,000 para devolver en un año y el interés es del 2%, tendrás que devolverle al banco $10,200. Pero si la tasa aumenta al 5%, ese valor aumentará a $10,500. Desde 2022, las tasas de interés de los préstamos para comprar coches han aumentado en promedio del 4 al 7,5%. Y en el caso de los préstamos hipotecarios, que son los que se usan para comprar casas, ha crecido de un 3 a un 7%. Esto hace que las personas puedan comprar cada vez menos cosas, ya que si quieren sacar un préstamo para comprar algo costoso como una casa o un auto, tendrían que soportar cuotas demasiado altas que probablemente no serían capaces de pagar. Y si los consumidores compran menos productos, las empresas fabricarán menos y despedirán personas, generando una recesión. En este sentido, uno de los primeros sectores en sentir la caída en la demanda será el sector inmobiliario, ya que la gran mayoría de los americanos necesita de un préstamo para comprar su casa. Las barras del gráfico muestran la cantidad de casas compradas por estadounidenses cada año, y la parte azul de la barra, las que fueron compradas usando un préstamo hipotecario. Como puedes ver, la gran mayoría de las personas necesita un préstamo para comprar su vivienda. Y si no pueden pagar las cuotas de un préstamo por el aumento de las tasas de interés, seguramente las ventas de casas caerán. De hecho, la cantidad de casas vendidas viene cayendo justamente desde que empezaron a subir las tasas de interés a mediados de 2022. Entonces, a medida que sectores como el inmobiliario o la fabricación de automóviles vean cómo sus ventas caen, despedirán personas generando desempleo, lo que impactará en el resto de la economía porque las personas podrán comprar cada vez menos cosas a medida que se vayan quedando sin trabajo. Por eso muchos expertos creen que la recesión se confirmará a finales de 2023 o principios de 2024. Cuanto más tiempo mantenga la Reserva Federal las altas tasas de interés, mayor será la posibilidad de una recesión. Por eso vale la pena preguntarse, ¿cuándo podrían bajar las tasas? La Reserva Federal prevé mantener una tasa de interés superior al 5% a lo largo de 2024, es decir, una tasa de interés parecida a la que hay hoy. Y si las tasas de interés se mantienen así de altas,
los inversores seguirán dándole su dinero al gobierno en vez de a las empresas, y los préstamos y las tarjetas de crédito seguirán siendo extremadamente costosos para las personas, como vimos antes. Eso haría que los consumidores tuviesen cada vez menos posibilidad de comprar productos, por lo que las ventas de las empresas caerían y terminarían despidiendo personas. Por eso, es difícil pensar que la economía pueda sostener el bajo desempleo y el crecimiento del Producto Interior Bruto durante tanto tiempo, lo que llevaría a una recesión. De hecho, hasta es posible que la tasa de interés siga subiendo. Una estimación hecha por 30rates.com, un sitio que publica estimaciones de tasas de interés, dice que la tasa de los bonos del Tesoro podría aumentar al 5,75 entre febrero y marzo de 2024 con respecto al 5,5% que está hoy, y que empezaría a bajar para finales del año que viene. Y estos aumentos de tasas de interés generan un problema aún mayor para los americanos. Así como los bancos usan la tasa de los bonos del Tesoro como referencia para los préstamos, también la usan como referencia para el interés que te cobran las tarjetas de crédito, haciendo que esas tasas se hayan disparado al 22% anual. Digamos que compras demasiadas cosas con tu tarjeta y debes $1,000. Si cuando cierra el mes pagas la totalidad de lo que debes, el banco no te cobrará intereses. Pero si pagas menos del total, por ejemplo $300, porque no te alcanza el dinero, te cobrarán un interés en el próximo mes de ese dinero que debes. Si el interés mensual del banco fuese del 2%, entonces, en vez de deberle al banco $700, le deberás 714. Desde comienzos de 2021, la deuda de tarjetas de crédito de los americanos aumentó a $1 billón, y el 51% de los estadounidenses no pueden pagar todo el dinero que deben de tarjeta de crédito cada mes, por lo que muchos están acumulando más y más deuda, no solo por no poder pagar el total, sino porque también su deuda aumenta por los intereses, como vimos en el ejemplo anterior. Esto va a hacer que las personas cada vez puedan usar menos tarjetas de crédito para comprar productos, lo que generará una caída en las ventas de las empresas, que no tendrán otra opción más que producir menos y despedir trabajadores. Y esa no es la única deuda que los americanos tienen. 45 millones de estadounidenses tienen deudas de préstamos estudiantiles, que son los que se usan para pagar la universidad, lo que representa uno de cada cinco adultos en Estados Unidos. Durante la pandemia, Biden permitió el aplazamiento de préstamos estudiantiles por COVID-19, lo que significa que a partir de la pandemia, quienes tenían estos préstamos dejarían de pagar las cuotas si no tenían el dinero para hacerlo. Pero el 1 de septiembre de 2023 se ha terminado el aplazamiento y deberán volver a pagar las cuotas a partir de octubre, por lo que los estudiantes tendrán que volver a pagar sus préstamos a partir de este mes. El pago promedio mensual de un préstamo estudiantil se estima en $503, y eso representará mucho dinero que las personas dejarán de destinar a consumir productos, haciendo que las ventas de las empresas caigan todavía más. De hecho, el problema de deuda es tan grave que muchos americanos están dejando de pagar sus préstamos o sus deudas de tarjeta de crédito simplemente porque no tienen el dinero para hacerlo. Las líneas del gráfico representan el porcentaje de las deudas que tienen más de un mes de demora en los pagos. La negra, los préstamos para comprar coches. La rosa, la de tarjetas de crédito. La azul, la de los préstamos hipotecarios. Y la amarilla, la de los préstamos estudiantiles. El porcentaje de préstamos que no está siendo pagado aumentó en todos los casos menos en los préstamos estudiantiles, y está proyectado que continúen aumentando en 2024. Y la razón por la que los préstamos estudiantiles aún no han aumentado es por el aplazamiento de los préstamos dispuesto por Biden que nombramos antes. Pero ahora que los estudiantes deberán volver a pagar sus cuotas, seguramente veamos demoras en los pagos. Todo esto nos demuestra que los consumidores de Estados Unidos se están quedando sin dinero y tarde o temprano dejarán de comprar. Hasta ahora el desempleo sigue bajo, como vimos antes, pero en los últimos meses ha estado subiendo y seguramente se ponga peor. El gobierno de Estados Unidos estima que la tasa de desempleo alcanzará el 4,1% a finales de 2023, el 4,7% a finales de 2024 y será del 4,5% en 2025. Si el desempleo aumenta de esa manera, la economía empeorará rápidamente. Sobre todo si pensamos que ahora mismo tenemos a millones de estadounidenses que están llegando con lo justo a fin de mes. Y eso se debe a que los sueldos de los americanos son cada vez más bajos. Desde 2021, los salarios, la línea azul, han estado creciendo menos que la inflación, lo que hace que cada vez puedas comprar menos cosas.
Por ejemplo, si tu sueldo aumenta un 10% pero los precios de las cosas aumentan un 20%, entonces podrás comprar menos cosas aunque estés ganando más dinero. Y como ahora la inflación está volviendo a subir, es probable que la situación siga empeorando. Debido a la inflación y los excesos de deudas, el 92% de los americanos ha reducido su gasto en los últimos 6 meses y más del 75% planea recortar gastos en artículos no esenciales como los regalos navideños o gustos personales. Y para empeorar las cosas, los estadounidenses están agotando sus ahorros y podrían quedarse sin dinero este trimestre según un estudio de la Reserva Federal. Ahora bien, si la inflación sigue alta el año que viene, el desempleo aumenta y el PIB cae, Estados Unidos podría caer en una estanflación, que es cuando hay inflación y recesión al mismo tiempo. Imagínate que te quedas sin empleo por la recesión y que no logras conseguir otro empleo. Si ya estás ahogado en deudas, tendrás que sufrir aumentos en los precios también, por lo que el poco dinero que te quede se agotará rápido. Y si no tienes deudas, en cuanto se te acabe el dinero usarás préstamos o tu tarjeta de crédito para comprar alimentos y pagar los gastos de todos los días. Solo que las tasas de interés serán tan altas que pronto estarás debiendo tanto dinero que se hará imposible de pagar. En 2024 los americanos podrían enfrentar la peor crisis en su economía desde el 2008. Y mientras la Reserva Federal y la mitad de los economistas dicen que esto no será así, la otra mitad de los economistas y la mayoría de las personas y directores de empresas creen que la recesión es un hecho. ¿A quién quieres creer? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.